Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue and red, and officially weighing 154 pounds. Since capturing Olympic gold in 1992, he now has a professional record of 34 victories, including 27 knockouts with only 2 defeats, and 6 world titles. From East Los Angeles, California, the 6-time world champion, the reigning, defending WBC super welterweight champion of the world, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Muy serio estaba Oscar, muy concentrado para esta pelea, como en todas sus peleas. Across the ring, fighting out of the blue corner, wearing white, and his official weight is also 154 pounds. His professional record, 22 victories with only 1 defeat, and 20 of his 22 victories are by knockout. And he has captured 2 world titles. From La Colonia Boxing, Oxnard, California, the 2-time world champion, the reigning, defending WBA Junior Middleweight Champion of the World, the Aztec Warrior, El Feroz, Ferocious, Fernando Varga. Bueno, aquí estaba la presentación de los dos. Mucha expectativa, mucho ambiente. La casa estaba llena. Y lógicamente que vamos a ver un gran combate. Amigo, no pierda la vista, quédese allí en el ringside de sus hogares, porque va a ser muy bueno todo esto. Cortés indicando que era una pelea limpia. Sí. Los calzoncillos estaban un poco altos, por lo tanto pegarse en el resorte estaba apropiado. Bueno, también hay una cosa para contar, que este referee Joe Cortés, 153 peleas de campeonato del mundo había refereado en ese tiempo, sigue todavía como referee y es muy riguroso. Cuidado, porque es muy riguroso en sus apreciaciones, pero hace respetar mucho el reglamento del boxeo. Primer round de este combate pactado a 12. Vamos con el primer capítulo, señoras y señores, en lo que se corresponde clásicos de boxeo de Golden Boy Promotions a través de Fox Deportes. Les saludamos Carlos Ávila y un servidor Alejandro Luna, y con el saludo de costa a costa y más allá de las fronteras. Empezaba Oscar De La Hoya, contundente con el castigo al cuerpo. Venía de conseguir su título flamante de manos de Javier Castillejo y ahora buscaba unificarlo con el que tenía, del cual tenía posesión, Fernando Vargas, el de la Asociación Mundial de Boxeo Peso Super Welter. Buen castigo de parte de Oscar De La Hoya. Había brillado bastante en su pelea anterior por la precisión de golpes y aterrizarlo limpiamente en su oponente, y aquí daba muestra de eso. Ahora está esperando Oscar De La Hoya para contragolpearlo. Le está cediendo el centro del ring a Fernando el Feroz Vargas. Intentaba con esa mano derecha, le acompañó, le hizo el rolling con la cabeza. De La Hoya no lo dejó conectar a el Feroz Vargas, y él ahora ocupando el centro del ring, tratando de mandar en la pelea. Ahí estaba Oscar otra vez intentando bien su llave de mano zurda. Ambos púgiles habían enfrentado a Félix Tito Trinidad, por cierto, y los dos habían caído con anterioridad ante el campeón de Puerto Rico. Venía Oscar De La Hoya, perdió en esa pelea con Tito Trinidad su invicto. Me tocó narrar esa pelea y la verdad que fue bastante, muy, muy apretada la pelea. Bueno, pero eso es otra historia. Estamos aquí con Oscar De La Hoya enfrentándose a Fernando el Feroz Vargas. Una historia nueva buscaban escribir ciertamente con este compromiso que se titulaba la cartelera Mala Sangre, Bad Blood. Ahí estaba precisamente desde el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. Bueno, jab de mano zurda de parte de Oscar De La Hoya. Se enganchaban los dos. Fernando Vargas, que vendría un poquito más lento ahora a ofrecer su ataque. Era un peleador también con bastante dinamita en los puños, pero se iba a topar con la velocidad de Oscar De La Hoya. Aquí estaba precisamente combinaciones. Buen trabajo de parte, buena mano, mejor dicho, de Vargas para De La Hoya, que la correla contra la esquina. Se abren las cuerdas y casi salía prácticamente el cuadrilátero. Ahí estaba otra vez completando bien el ataque de parte de Fernando Vargas y haciéndole saber a Golden Boy que no venía a regalar nada a este cuadrilátero. Entró ahí, buenos golpes ahí por parte de Fernando Vargas. También metía golpes al cuerpo.
De La Hoya ahí se tapaba. Parece que algún golpe lo pudo haber sentido De La Hoya, pero ahí está pasándole los golpes y tratando de conectarlo. Se le amarra ahí, lo deja seguir trabajando este hombre, Joe Cortés. Parecía una pelea que iba a tener mucho trabajo el referee por la cantidad de brazos que ya comenzaban a mostrarse en este primer capítulo. Los dos amarrados ahí ya ahora en el centro del cuadrilátero. Y ya se veía el rostro de los golpes en el pómulo derecho de Oscar De La Hoya. Doble gancho de mano zurda de parte del feroz Vargas. Quería cerrar con la derecha. Esta pelea va a ser mucho más intensa y más complicada aparentemente para Oscar De La Hoya que lo que había presentado Castillejo. Terminaba el primero. Bueno, no tuvimos la repetición. Se abre mucho la soga. Para mí la soga está un poquito floja. Bueno. Se había cumplido entonces. Ese veremos el segundo asalto. Buena mano zurda de parte de Oscar De La Hoya. Siempre castigando con más de una oportunidad al cuerpo de su oponente. Y al cuerpo ahora lo asimilaba todo precisamente Fernando Feroz Vargas, que había una diferencia de edades en ese momento. Fernando tenía 27 años de edad y Oscar tenía 31 años de edad. 4 años más o menos de diferencia. La gente alentaba constantemente a los dos peleadores. Ahí venía. Un peleador muy difícil este Fernando el Feroz Vargas, que metía bien la mano zurda cruzada sobre la cara de De La Hoya. Buen jab, sí, con mucha potencia lo de Fernando Feroz Vargas. Y que se había preparado bastante para esta contienda. Tiene un estilo muy, muy agresivo siempre Fernando Vargas. Es el palante, palante y palante, ¿no? Y lógicamente De La Hoya esperaba para contragolpearlo. Él lo tocó abajo y arriba, arriba y abajo. Y lógicamente De La Hoya trataba de poner su buen boxeo y su velocidad. Sí, insisto, había conseguido el título Fernando Vargas de manos de José Chivata Flores en el 2001. Lo había noqueado en 7 asaltos de 12 pactados y aquí estaba ahora exponiéndolo ante Oscar De La Hoya. Está tratando de poner velocidad a la cosa Fernando Vargas. Sí, señor. Sí, por los movimientos que están haciendo los dos. Vamos a ver si la pelea se hace adulta, pasa 6, 7 rounds. Ahí vamos a ver cómo están en la parte física los dos. Hasta ahora los dos han aguantado buenos golpes. El día ahora el intento de conectar de parte de Oscar no era muy efectivo en el momento. Se ha movimiento Fernando Vargas. Ahora venía a perseguirlo el Feroz Vargas con la mano zurda. Engancho presentaba precisamente la oportunidad para castigarlo, pero era impreciso al conectar. Otra vez intentando ahora Oscar con su llave de mano zurda. Tratando de imponer distancia. Continuaba precisamente con ese estilo que había tomado de Floyd Mayweather padre. Bajando la guardia, la mano izquierda. Y haciendo movimientos de hombro y de cintura para esquivar los golpes de su oponente. Pero insisto, ante el Feroz ya tenía enrojecido su pómulo derecho Oscar De La Hoya después del primer asalto. Primer asalto bastante interesante con mucho movimiento. Y este segundo también están trabajando los dos ahí en la media distancia. Conectando golpes netos, atacando Vargas. Y De La Hoya esperándolo para contragolpear, pasándole los golpes a Vargas. Y salía por piernas precisamente Oscar De La Hoya. Ponía precisamente la velocidad y la astucia. Hay que recordar que era un boxeador que tenía ese perfecto balance de saber defenderse, pero también el saber castigar, el ir a la ofensiva. Y venía Fernando Feroz Vargas ahora proponiendo, intentaba el recto de mano derecha. No lo conseguía y con la cabeza, cuidado, se llevaba la amonestación del referí. Cuidado, fue con la cabeza ahí un poquito. Que fue discreta máquina Mayweather, que lanzara 2 o 3 combinaciones fuerte y después se retrocediera. Lanzaba 2 o 3 combinaciones y así fuese ganando el asalto. Trabajar en el contragolpe, ¿no? Viene otra vez Vargas, otra vez con sus idas hacia el frente, pero De La Hoya ahí respondiéndole. Tiene que tener cuidado porque De La Hoya tira muy bueno los golpes largos y con mucha puntería. Y era el tercer asalto, el que comenzaba a escribir en la historia del boxeo. Una pelea que se realizó el día 14 de septiembre del 2002. Aquí estaba el intercambio mutuo de golpes en la forma de jab que los dos lanzaban. Tanto Fernando como Oscar De La Hoya. Había confianza de que Fernando era suficientemente poderoso en cuanto a pegada de poder sorprender a Oscar De La Hoya. Era un duelo de titanes, 2 campeones del mundo presentes en el centro del cuadrilátero. Era la guerra californiana, los dos nacidos en California. Viene el 1-2 de De La Hoya, el gancho zurdo también. Esgrimeando bien Oscar De La Hoya con su jab de mano zurda. A
aquí estaba precisamente otra vez mostrando, pero venía buscando la contundencia. Fernando Feroz Vargas parecería que estaba buscando noquearlo desde el inicio de la contienda. Sí, salió con todo a buscar en el terreno corto, pudo conectarle muy buenos golpes, especialmente una izquierda cruzada que le hizo una protuberancia sobre el pómulo derecho a Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya esperándolo ahora que entre el Feroz para contragolpearlo. No cabe duda que también un pugil de condiciones especiales, condiciones, la verdad, de mucha virtud boxística. Fernando Feroz Vargas, para su edad, había recorrido, la verdad, los mejores pugiles, los mejores oponentes. Reiteramos, los dos exolímpicos, uno medallista de oro, Oscar, el otro casi lo lograba. Pero se hacía protagonista a temprana edad y con pocas peleas, ¿eh? Con solamente, esta era la número 24 para Fernando Feroz Vargas, ya enfrentando a lo máximo del boxeo en ese momento. Sí, subió, fue su ascenso muy meteórico, pero lógicamente que hoy tenía la prueba de fuego. Si superaba esto, pero lógicamente de la olla un peleador con mucha experiencia, Fernando Vargas, un batallador, un hombre que viene y viene al frente. Buena mano derecha. Una cosa, Alejandro, sí, que de la olla se está olvidando de hacer lo que hace muy bien, trabajar con pasos laterales. Se quedaba estático, recibía el castigo de Fernando Vargas. Ahí estaba entregando castigo al cuerpo y sobre todo al rostro. La gente se enardecía, hacía movimiento de cabeza a Oscar, quitándose algunos golpes, pero había sido castigado duramente por el Feroz. Ahí estaba otra vez, siempre buscando el cuerpo, variando el ataque. El Feroz, con una corpulencia característica, siempre bien preparado en el gimnasio, allá en la colonia, en Oxnard, California. Tomaba una tregua Oscar de la Hoya. Y se veía, la verdad, demasiado exigido. Exigido al máximo, diría yo, Oscar de la Hoya. Nada que ver comparando a los rivales como fue el pleito anterior para Oscar contra Javier Castillejo. Este era de mucha mayor intensidad. Muy fuerte era el Fernando Vargas. Suena la campana. Y nos vamos con el siguiente salto, que es el cuarto de 12 pactados. Unificación de títulos del peso super welter, del consejo y de la asociación. El primero para el Golden Boy y el segundo para el Feroz Vargas. Buena mano zurda de parte del Golden Boy, directo al rostro de Oxnard, California. Una mano aislada, no característico en Oscar, siempre lanzaba más de un golpe. Ahí está la combinación. Castigo el cuerpo de parte de Feroz, pero respondió Oscar de manera brillante, de igual manera. Y Oscar no tiene que dejarle que le coman el mandado, porque está atacando con precisión y con buenos golpes. Atacaba ahí el Feroz Vargas y de la olla esperándolo para contragolpear con precisión y velocidad. Los dos expectantes ahí en el centro del cuadrilátero. Una pelea que había comenzado con muchos amarres, habían disminuido ya para el tercer y cuarto asalto. Se habían enfocado ambos en su plan de pelea solamente, tratando de respetar, pero a veces lanzar golpes. Oscar de la Hoya comenzaba a ganar un poquito de confianza aquí en este cuarto asalto. Ahí te metió una buena derecha por parte de Fernando Vargas. Y de la Hoya contrataba con izquierda abajo y derecha arriba. La pelea, a medida que transcurría la pelea, se ponía más interesante. En una opinión muy personal, no sé, amigo televidente, usted cómo la veía, pero era una muy buena pelea. Definitivamente, y por eso queda marcada aquí a través de los clásicos del boxeo de Golden Boy Promotions en Fox Deportes. Volvemos a vivir, a vibrar. Qué bueno que la compañía de Golden Boy nos están mandando pelea donde nos ponen a prueba a Oscar. Y lógicamente eso, ¿sabes? Para ver la casta que tenía este Golden Boy, este orgullo de Los Ángeles, ante otro ex olímpico también como era Fernando Vargas, un joven con mucho talento y con muchas ganas de llegar muy alto. Y llegó. Y es que tendría que entrar en la carrera de ambos. Esta fue un combate, esta fue una pelea que la verdad exigió al máximo a ambos púgiles, y los dos estaban en plenitud de características, de cualidades, de condiciones. Ahí estaba Oscar mostrando la velocidad que siempre le había abierto puertas con su jab de mano zurda. Se lo había quitado con movimiento de cabeza, aunque había recibido rozón precisamente de zurda en el rostro. El Feroz Vargas lo venía a perseguir ahora, no cortaba espacios, pero conectaba bien con el jab de mano zurda, que tenía bastante velocidad el Feroz en ese momento, en esa etapa de su carrera. Y ahí de la olla lo que hacía, estaba trabajando bien. Ahora no se quedaba tan enfrente de Fernando Vargas, que ahí tenía un blanco fijo y camina. Le está caminando sobre, como tiene que hacerlo, sobre la izquierda, no sobre la mano derecha buena, que es la que tiene Fernando Vargas. Comenzaba a cazarlo el Feroz Vargas por un instante. Hacia atrás siempre Oscar de la Hoya. La pelea completamente a la inversa de lo que vio Oscar el Golden Boy cuando ganó el título del consejo ante Castillejo. Ahora vendría
otra exigencia. Aquí está Vara combinando bien, quería cerrar el asalto. Celebraba ahí el Feroz Vargas, pero se iban al descanso. Las tarjetas tuyas, ¿qué característica tendrían? ¿Qué cara tendrían en este momento para ti? Para mí la pelea la veo muy pareja. Empezó muy bien el Feroz Vargas, conectando buenos golpes como ahora. Mejoró De La Hoya, lo pudo conectar también. Pero lo comenté que las cosas están por ver. La pelea va bien, pareja. Muy parejona. ¿Te parecía pelea empatada en ese momento a ti? Yo creo que sí, por ahí vamos. Porque el buen con De La Hoya le conectaba también buenos golpes cuando en los buenos momentos que tuvo Fernando Vargas. Con precisión, tirando buenos golpes, fíjate cómo ahora. Ahí estaban entonces escribiendo el quinto asalto. Dicen que no hay quinto malo y aquí vinieron a demostrarlo. El Golden Boy del Feroz Vargas. Triple jab de mano zurda de parte del derecho de Los Ángeles. Aguantando, haciendo movimiento de cabeza el de Oxnard, California, pero recibió la mano durísima, la derecha de parte de Oscar. Respondía con el doble golpe precisamente. Ahora castigo el cuerpo. Efectivo, bien. De parte del Feroz. Retrocediendo por un instante ahora Fernando Vargas. Bueno, golpes de poder, de sí, parte de Fernando. Conectó muy buenos golpes en lo que va de la pelea Fernando Vargas. En este round está haciendo las cosas muy bien. Pero De La Hoya, lo que pasa es que por momentos Oscar se quedó un poquito parado. Me parece que estaba sangrando de la fosa nasal izquierda Oscar De La Hoya, porque se estaba tocando la nariz. Puede ser porque eso le estaría dificultando la respiración. Había llamado la atención esta pelea a través de las fronteras alrededor del mundo. Y bueno, había personalidades presentes. Habíamos visto el ingreso de Julio César Chávez acompañando a Fernando Vargas. Estaba Evander Holyfield también en los asientos. Se veían aquí como la gente se encendía ante el ataque del Feroz, que al final aflojaba un poco y no cerraba bien con Oscar entre las cuerdas. Y este salía por laterales, bien en el centro ahora los dos. Parece que tiene una protuberancia en el pómulo derecho Fernando Vargas. Ahí Oscar tratando de dominarlo al Fernando, pero peleador muy difícil, muy fuerte. No era nada fácil este hombre de Oscar, que lógicamente hoy era su gran noche y su una pelea tan esperada por ambos. Yo no solamente por De La Hoya, sino también por Vargas. El señor era un púgil realmente. En ese momento Fernando Vargas, que hacían ahora su apodo, Feroz. La ferocidad era característica natural de su boxeo. Y vendría aquí a ofrecerlo ante Oscar De La Hoya. Los dos seguían exigiéndose al máximo en este quinto asalto. Intentaba llavear a Oscar De La Hoya sin efectividad. Era más certero la mano derecha de parte de Feroz Vargas. Este round lo iba ganando Vargas. Otra vez. Vendía otra vez a cruzarlo de mano derecha. Lo acorralaba contra las cuerdas. Ahí se le complicaba a Oscar el momento clave para Fernando para definir y apretar y sobre todo conquistar el puntaje ante la opinión de los jueces. Había recibido en esta pelea bastantes golpes por parte de La Hoya. Cuando la campana nos dice que este round terminó, yo seguía atacando y atacaba y atacaba y atacaba. No paraba de atacar y lógicamente que le estaba dando buenos resultados. Cuando estamos en el sexto round de esta pelea pactada 12. Estamos acercándonos a la mitad entonces del combate. Una pelea con demasiada intensidad desde el arranque, en donde requería el compromiso que estuvieran bien preparados, y creo que así lo hicieron para este combate. Ambos venían con excelencia. La pelea ya estaba en este sexto capítulo, una pelea muy dura. Y luego, fíjense, amigos televidentes, qué pocos eran los amarres ante una pelea donde los dos peleadores se conectaban y se conectaban muy fuerte. No había muchos amarres. Se detuvieron a partir del tercero, digamos, porque en el primero y segundo sí los hubo. Sí, hubo, pero ahora fíjate cómo se ha ya establecido la pelea. De La Hoya peleándole en contragolpes al Feroz Vargas, conectándole buenos golpes en lo que va de este round. Y Vargas tratando de hacer lo suyo. Ahí estaban los dos en el centro del cuadrilátero. Bien atento Oscar De La Hoya, tratando de medir la distancia primero y sobre todo también el contragolpe ante Fernando Vargas, que seguía proponiendo el castigo al cuerpo. Lo buscaba de mano derecha en el gancho, pero era un golpe aislado. Comenzaba a sangrar ligeramente de las fosas nasales Oscar De La Hoya. La gente seguía coreando a ambos. En la mitad de la pelea, Fernando Vargas viniendo al frente con una gran preparación física traía. Y fíjese que siempre tiraba golpes, De La Hoya especulando con el contragolpe. Pero la pelea estaba ahí, la gente, estábamos muy expectantes esa noche. No se sabía cuál iba a ser el desenlace de la pelea. Así que amigos, sigan con nosotros porque va a haber cosas muy buenas. De pronóstico reservado, aquí estaba la intensidad entonces
de parte de Feroz Vargas otra vez, haciendo que Oscar de la Hoya retrocediera, y ahora proponía doble gancho de mano, doble upper jab de parte de Oscar de la Hoya. Una vez más ahí, que recibía el gancho de zurda de parte de Feroz Vargas al cuerpo. Otra vez en el centro, buena cabeza, buena cintura de parte del Golden Boy, salía otra vez por lateral inteligentemente. El Feroz seguía siempre hacia el frente, único plan de pelea, hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Presión, presión, presión. Ya comenzaba a sangrar, ¿eh? Qué buena la derecha ahí de la olla, ¿eh? Por arriba de la izquierda entró esa recta, neta. Sangrando ahora Fernando Feroz Vargas, también de las fosas nasales me daba la impresión. Sí, y en la esquina de la olla parece que han hecho un buen trabajo, no tiene hemorragia ahora. Pero Fernando Vargas seguía yendo al frente y abriendo un poquitito la boca. Estamos en este round número 6, la mitad de la pelea. Sigue ahí la intensidad de los dos. Ahí estaba Fernando Feroz Vargas, que también había conseguido residencia por allá en las montañas de Big Bear. Se preparaba siempre impecablemente por aquel sector. Y también de la misma manera, Oscar de la Hoya. ¡Uy, qué conecta de golpes! Los dos se daban precisamente... Tanto Fernando como Oscar al rostro, se calienta la sangre. Ya la pelea, como yo siempre digo, cuando pasa el sexto round se hace adulta. Y vamos a ver qué le deparaba el destino tanto a De La Hoya como a Vargas. Vámonos con el sexto entonces. Y en ese instante donde Oscar no, aparentemente no escuchaba la campana, es entendible sobre todo porque con la potencia que se estaban conectando ambos, pues el que considera justo el recibir un golpe en ese momento cuando estaba sonando la campana, y bueno, lo vimos, pero es parte de la historia. Aquí vendría entonces ahora Oscar con el mismo plan, retrocediendo, pero con la práctica de la esgrima, vamos a decir. Jugando con el contragolpe, y lógicamente, y eso hacía una cosa bien Fernando Vargas, siempre tenía las manos levantadas. Ahora trataba de atacar con golpes abiertos, pero De La Hoya seguía ahí trabajando. Apretaba más en la velocidad Oscar, Carlos. Sí. Yo creo que hay una cosa, vamos a ver la resistencia física de los dos, porque han recibido castigo los dos, y a ver quién aguanta más. Aquí estaba entonces, 2 minutos le restaba a este capítulo, haciendo un poquito de muecas de sobreconfianza Fernando Vargas, tratando de distraer al Golden Boy. Tiene eso, el pómulo derecho averiado ahí, Fernando Vargas. Intentaba el jab de mano zurda con velocidad, aunque desde abajo era difícil que lo conectara. Y cerrando con la derecha pretendía hacerlo eso. Está bajaba contado, la guardia, sí. Feroz Vargas no era hemorragia nasal, era una cortada en el pómulo derecho entonces de Fernando Vargas. Ahora los dos especulando un poquito, tomándose por instante respiro porque la intensidad los iba minando poco a poco. Era más de la mitad de la contienda la que se había cumplido y por eso tenían, por razones obvias, que tomar espacios momentáneos. De La Hoya estaba buscando desconectar el gancho izquierdo y el cruzado de mano izquierda para hacerle daño donde tiene esa herida Vargas, que viene frente. Hay una cosa, fíjate, ahí abriendo un poquitito la boca estaba Fernando Vargas. Qué bueno, conexión durísimo, de parte del gancho de mano zurda de Feroz Vargas, directo al rostro, respondía ahora Oscar de la Hoya también, aumentaba la potencia y era una característica de Oscar cuando recibía golpes que lo hacían tambalear o que lo ponían en predicamentos, respondía con esa casta de campeón y con una contundencia como la que acabamos de ver. Pero insistía el Feroz Vargas otra vez, el gancho de mano zurda que se volvió a estrellar en el rostro del Golden Boy, exigiéndolo otra vez hasta sus límites. El Feroz venía, seguía atacando. Fíjense cómo ya la hemorragia de ese pómulo herido, cada vez es un poco más, sale más sangre. Vendría... Va a buscar, va a saber que va a trabajar mucho con esa mano izquierda ahí sobre ese pómulo. Vendría otra vez la intención de Fernando, ir hacia el frente, viene con la mano derecha, castigaba el rostro de Oscar, lo hacía enconcharse por un instante, los últimos 10 segundos de este asalto, buscaba el contragolpe, ahora Feroz Vargas sujetaba de la nuca, el referee se advertía ante ellos, y ahí se iban a un descanso, la verdad merecido para los dos, primer asalto. Lógicamente que en esta pelea llegó para los dos la hora señalada, ¿no? Estamos en el octavo round de este combate a 12. Vería la actividad de nueva cuenta. La potencia de golpes no minaba. Quizá la cantidad sí lo hacía. La parte de Fernando no es la misma cantidad. Y aquí otra vez el recto de derecha con contundencia de parte de la olla. Hacía aguantar estoicamente estático en el centro del cuadrilátero a Fernando Feroz Vargas. Tomaba otra vez seguridad del Golden Boy contra su oponente. Los dos
campeones del mundo, los dos con su cinturón ceñido y con el orgullo de por medio, tratando de defenderlo con todo ahínco, entrega y gallardía. Ahí estaba Oscar buscando ahora la velocidad también en la conexión de sus golpes. ¿Qué tendría que hacer en ese momento Fernando Feroz Vargas para conseguir una victoria, Carlos? Lógicamente, seguir como empezó la pelea, atacando, buscando de conectarle los golpes a Oscar de la Hoya, pero Oscar de la Hoya se sigue moviendo. El Feroz Vargas ha tirado muchos golpes, pero todos a la cabeza. No ha trabajado prácticamente al cuerpo. Y de la Hoya sí, trabaja abajo y arriba y arriba y abajo. Entonces, para Oscar, el plan sería mantenerse como en este asalto. Exactamente. Ahí estaban entonces, bajaba la guardia por un instante peligrosamente el Golden Boy, porque le podrían sorprender. Feroz Vargas también, siempre con la guardia hacia arriba, atento, ya un poquito minado por todo ese desgaste del combate, pero seguía lanzando golpes. Se lo quitaba Oscar con el antebrazo, insisto, bajaba otra vez la guardia Oscar de la Hoya, pero conectaba el jab de mano zurda directo al rostro del Feroz, que seguía sangrando profusamente de su pómulo derecho. Hacia atrás por primera vez en la pelea Fernando Vargas, por un instante. Y sigue conectando de la Hoya abajo. Qué castigo al cuerpo. Un gancho, ¿sí?, de derecha de la Hoya a la parte baja, y trabaja con la izquierda y la recta de mano derecha. La gente comenzaba a levantarse de sus asientos celebrando ese momento. La verdad, para aplaudirles a estos dos campeones del mundo que ofrecieron espectáculo al por mayor en esa fecha, que fue el 14 de septiembre del 2002, en estas peleas del recuerdo de Golden Boy Promotions. No llegaba con ese cruzado de mano izquierda ahí por parte de Vargas y de la Hoya ahí. Fíjate, baja un poquitito los brazos. No es bueno para él. Lógicamente, muchas veces los peleadores me han comentado, bajan un poquito los brazos y para que la sangre fluya nuevamente. Porque si no, tienen los brazos recogidos y recibiendo golpes sobre los antebrazos, se entumecen los antebrazos de los peleadores. Y con merecida razón, se tomaban su respiro los dos, abriendo un poquito la boca también Oscar de la Hoya ya en ese instante. Últimos 15 segundos de este asalto, el octavo. Apretaba Oscar cuando se acercaba al Feroz Vargas, venía la combinación, pero también respondía el de Oxnard, California. Buena mano en forma de gancho de zurda. Y recibía ahora el 1-2 de parte de Oscar, que vendría a hacer que la gente explotara en emoción. Y ahí llegaba, estaba la cita de ambos otra vez al centro del cuadrilátero. Deberíamos escribir otro capítulo en esta pelea, duelo de titanes. Mala sangre se titulaba la cartelera. Yo creo que después de la mitad de la pelea, de la Hoya empezó a prevalecer sobre Feroz Vargas. Yo creo que la mitad, cuando empezaron los primeros rounds, Feroz Vargas llegó con muy buenos golpes y prevaleció en el combate. Ahora el que está tomando buenos golpes a Vargas es de la Hoya. Retrocedía el Golden Boy ante el castigo del Feroz Vargas, otra vez que continuaba sangrando del pómulo derecho con esa cortada que no le podían resolver en la esquina. Ahí vendría Oscar custodiando bien, a pesar de que estaba sumamente castigado también. Seguía lanzando golpes contundentes los dos. Ahí el Feroz se comenzaba a crecer efervescentemente. Vendría las combinaciones, directo el gancho al rostro del Golden Boy, que lo hacía retroceder, pero no lanzaba golpes Oscar de la Hoya. Se quedaba estático muy peligrosamente. Muy buenos momentos para Fernando Vargas, que lo conectaba con el cruzado de izquierda, cruzado de mano derecha. Le dio un surtido tremendo y el de la Hoya aguantó, pero muy buenos golpes conectaba este Fernando Vargas. Acá se venía otra vez, buen jab de mano zurda de parte del Feroz Vargas, hacia el frente otra vez, su único plan de pelea, le habían recomendado en la esquina, sabes que esto es para ti, y tenía esperanza de conseguir la unificación de títulos, pero Oscar estaba vendiendo cara la noche, porque también es un peleador de casta, un peleador con un título mundial de por medio. Qué pelea difícil de llevar para los jueces. Una pelea muy, muy difícil. Contra las cuerdas, Oscar de la Hoya recibiendo castigo otra vez. Ahí comenzaba a perseguirlo ahora el Feroz Vargas, no le cortaba los espacios al Golden Boy, que seguía bajando la guardia por instante, lo conectaba, lo prendía bien con una mano derecha durísima a la mandíbula. A Oscar de la Hoya, que seguía otra vez tratando de contragolpear. Qué buena zurda abajo le metió de la Hoya y le clavó en el hígado esa mano. Pero el Fernando, el Feroz Vargas, parece que había hecho muchos abdominales, estaba bien fuerte a la zona baja y aguantó ese golpe de la Hoya, que fue muy bueno. Y sigue llaveando con la izquierda y de la Hoya especulando con el contragolpe, mientras Fernando Vargas sigue atacando. Ahí estaba otra vez acorralándolo contra las cuerdas, como buscando un segundo respiro Oscar de la Hoya, jalando aire. Ahí se ve claramente con la boca abierta. El Golden Boy comenzaba a padecer, pero Fernando, a pesar de mostrar cansancio, seguía lanzando golpes de manera, la verdad, heroica.
Ganchos de mano zurda que venía castigando el cuerpo del Golden Boy. Lo hacían retroceder de nueva cuenta. Buen 1-2 de parte de Oscar de la Hoya. Ahí estaba el castigo. Ese gancho de mano zurda lo vino a padecer toda la pelea Oscar de la Hoya, ¿eh? Entraba muy bien ahí, pero fíjese qué buena mano derecha la combinación de la Hoya, cerrando bien el round. Ahí estaba apretando Oscar de la Hoya también, cerrando y jalando aire ya. Asistencia, se quedan sentados hasta el último segundo los muchachos, que la pelea ha sido dura y estamos en el décimo round. Se venía, quedaban 3 asaltos contando este décimo. En este compromiso de unificación de títulos, estamos en clásicos de boxeo de Golden Boy Promotions. Con 9 minutos de pelea es mucho. Qué bueno el gancho zurdo de ahí de Fernando Vargas. 27 minutos sería. Nos quedan. Oh, 9 minutos quedaban, sí. Nos quedan. Claro, sí, es demasiado. Sobre todo por el cansancio que ya acusa a los dos. Ahí estaba Oscar que rebotaba las cuerdas. Seguía jalando aire con la boca abierta. Dando muestra de lo que había recibido de parte del Golden Boy, que había hecho muy buen trabajo con ese gancho de mano zurda. Casi todos los que propuso se los conectó el cuerpo del Golden Boy. Esta fue una de las grandes peleas que tuvimos en ese tiempo dentro de esta división, donde dos peleadores, la verdad, que se le estaban rifando. De la Hoya ya, después ya tenía 32 años, y lógicamente ya estaba como que sería, quería ir, pero que seguía siendo un gran peleador, lo demostraba en cada combate. Ahí estaba otra vez el feroz Vargas, su plan de pelea siempre, el hambre de la juventud, de buscar nuevos horizontes. Castigaba ahí con ese recto, el cruzado de derecha, mejor dicho, de parte del feroz sobre el rostro del Golden Boy, que seguía retrocediendo. Castigó el cuerpo otra vez, aunque no se iba limpio, el feroz Vargas con una mano derecha durísima al rostro. Lo hacía pensar dos veces también el ataque, pero venían los dos valientemente al intercambio de golpes. Una pelea que fue intensa desde el arranque del primer asalto, así se seguía mostrando. No ha aflojado nunca en el ataque por parte del feroz Vargas, mientras que de la Hoya siempre ha especulado con el contragolpe, ha conectado buenos golpes, pero Fernando el feroz Vargas también le metía lo suyo, y esto tenía a la gente al filo de la butaca. Buena combinación otra vez de ambos, un poquito bajo el gancho de zurda de parte de Oscar, pero me parecía que se desviaba justo cuando venía a entregarlo. Fernando también viene conectando otro y causó precisamente ese efecto de pegar abajo. Buen golpe de parte del cuerpo. Y el público estaba muy dividido, la gente gritaba, estaban por todos lados. Yo recuerdo que la gente se emocionaba muchísimo, terminaban el round y se paraban aplaudiendo porque la pelea fue buenísima. Buen gancho de zurda de parte del feroz otra vez al rostro de Oscar, que comenzaba a sangrar profusamente de la fosa nasal izquierda ahora. De buena mano cortita el gancho de zurda de parte del feroz. A la distancia ganaba Oscar de la Hoya. Dos combinaciones que mandó ahí directo. Y el castigo al cuerpo que tampoco lo dejaba de lado. Estamos, la verdad, muy interesados en saber cómo la deben de tener los jueces. Porque una pelea así no es fácil de llevar. Y atacaba Fernando el feroz Vargas ya cuando agonizaba el round. Sonaba los últimos segundos, la indicación para eso, buenas combinaciones, y estaba en malas condiciones Fernando Feroz Vargas, estaba con piernas de hule y comenzaba a salvarlo prácticamente la campana para ir al descanso. Feroz Vargas. Y no solo eso, sino que todavía siguió lanzando golpes Fernando Vargas. Aquí estaba otra vez el compromiso, 11º asalto de una contienda pactada a 12 vueltas. Aquí estaba, ya Oscar de la Hoya había ganado otra vez confianza al saber que podría abrigar a la posibilidad de definir por la vía rápida. La pelea está muy difícil para los dos. De la Hoya demostró que es un peleador peligrosísimo, que tira los golpes con mucha puntería, pero esa mano izquierda, la verdad, se la dibujó al feroz Vargas y lógicamente lo sintió porque las piernas parecía que ya no lo soportaban más la humanidad del feroz Vargas. Los dos administrando ahí sus últimos recursos que tienen de resistencia física. Aguardando Oscar de la Hoya también el ataque para buscar el contragolpe ante lo que proponga el feroz Vargas, que se iba un poquito de bruces. Comenzaba a mostrar serios signos de cansancio el feroz Vargas, ¿eh? Le había afectado bastante el golpe que había recibido antes de irse al descanso del asalto previo. Lógicamente, y de la Hoya sabe que puede cambiar el ritmo de la pelea, porque a él nunca lo tuvieron en, digamos, en precarias condiciones. Y otra vez iba a la lona, otra vez, ahí estaba Fernando Vargas visitando la lona. Le había dado un anticipo con el gancho de mano zurda y después con este pleno a la mandíbula lo mandaba prácticamente a recibir la cuenta de protección.
Le daba la cuenta y aquí continuaba. La gente se enardecía y se estaba levantando de sus asientos. Podría finiquitar aquí Oscar de la Hoya. Lo acorralaba contra la esquina. Aquí estaba haciendo cintura el feroz Vargas, que no lanzaba golpes. Estaba muy dolido. Lo cruzaba de derecha ahora Oscar de la Hoya. Estaba en sus manos el continuar como campeón del mundo. Estaba prácticamente para que la tuviera el referí. Y ahí estaba prácticamente una andanada de golpes directo al rostro. No iba más. Y aquí seguía como campeón del mundo Oscar de la Hoya. La verdad, lo ametralló a golpes, definió la pelea como los grandes, como el grande que fue este Oscar de la Hoya. ¡Qué pelea, amigos! Realmente emocionante. Llegamos hasta el décimo round y no se sabía, la suerte no estaba echada para ninguno de los dos. Celebrando ahí, pedía a Oscar que lo levantara para celebrar con la gente. Y aquí estaba Feroz Vargas con un corazón de un gran guerrero boxístico. Se iba por la vía rápida justo cuando casi terminaba la contienda. Ahí estaban, esperaría solamente el anuncio oficial de los jueces. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso con la celebración del Golden Boy. Qué desenlace de la pelea. A ver, conseguido quien noca. Esa zurda, justo en el botón del mentón. Muy maltratado el rostro estaba de Fernando el Feroz Vargas. Ese gancho izquierdo nuevamente, pleno en la mandíbula. La que lo había mandado por primera vez a la lona, esa misma mano lo vuelve a tumbar al Feroz Vargas, el gancho zurdo. Lo había guardado, lo había medido bien, se esperó Oscar de la Hoya, justo cuando lanzaba el jab de mano zurda. Fernando Vargas recibió ese gancho durísimo hacia la mandíbula, ya no se pudo recuperar, ya aquí. Fíjate cuán cantidad de golpes. Quiso ¿cuánto? Lanzar uno, el Feroz Vargas, pero ya recibió 13, 14 muchos golpes. Más. 14 por lo tanto, intervino golpes. A tiempo, me parece, Joe Cortés. Sí, sí. Yo me imaginé que lo podía parar a la pelea conociéndolo Joe Cortés, como lo conocemos a través de tantos años. Sabemos que es un hombre que está muy seguido, está pegadito ahí a los peleadores. Y vio que ya no tenía más nada que hacer este Fernando el Feroz Vargas. Hizo demasiado, hizo una muy buena pelea. No le fue fácil a Oscar de la Hoya, pero qué triunfazo para el Golden Boy. Y hacia la unificación de títulos Oscar de la Hoya como campeón Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo y conservaba su título avalado por el Consejo. Qué definición al final, ¿eh? Sí, la verdad, cantidad de golpes. Conté yo 14 golpes seguidos que recibía sobre la cara el Feroz Vargas y seguía tirando de la olla, sabe que lo tenía y seguía castigándolo hasta que Joe Cortés se apiadó de Feroz Vargas y dijo hasta aquí nomás. Y la pelea termina en el round número... Bueno, y además hay que recordar que, bueno, vendrían a escribir un capítulo brillante del boxeo estos dos. Oficial. Here at the Mandalay Bay, before we announce the official time, a round of applause for two great champions that came here to face each other tonight, Fernando Vargas and Oscar de la Hoya. Merecido el aplauso. Merecido el aplauso que pidió Michael Buffer. Seconds of round number 11, the winner by knockout victory, and now the unified champion from sería East LA, técnico, ¿no? The Golden sí, señor. Boy. La para el referee, no hay cuenta de la fatídica cuenta de los 10 segundos y de la olla. Continuaba siendo el campeón de los Super Welter. Vino Oscar de la Hoya después de celebrar esta victoria a enfrentar a Luis Ramón Yoriboy Campas, consiguió un triunfo y después volvió a una revancha ante Sugar Shane Mosley y volvió a perder. No pudo simplemente contra el afroamericano, pero después siguió brillando. Se enfrentó a Felix Sturm, consiguió un nuevo título, el de la Organización Mundial de Boxeo en los pesos medianos, Oscar de la Hoya. Después perdió contra Bernard Hopkins y contra Mayorga, Ricardo Mayorga, el nicaragüense, consiguió un triunfo más. Pero y prácticamente era la parte final de su carrera, sí. Porque de ahí le quedaron tres más. Después de Mayorga, peleó contra Mayweather Jr., donde perdió. Contra Steve Forbes, donde ganó, y contra Manny Pacquiao, que fue el definitivo. Un detalle, se ven pocos knockouts en el round número 11. Cuando la pelea ya pasa el 10, casi siempre la pelea llega a la distancia pactada. Pero aquí, de la Hoya todavía tenía poderío en sus puños, especialmente en esa zurda, siendo como era un zurdo que peleaba siempre de guardia diestra, como Marco Antonio Barrera, por ejemplo. Pero lo de la Hoya tenía una muy buena técnica y esa zurda tenía pimienta. Ahora, hay una situación a considerar en ese mismo caso. Si Fernando al final no tenía ya tanta resistencia, digamos, para seguir con el mismo plan de pelea con el que había iniciado, si hubiera boxeado
y se había ido a las tarjetas. ¿Quién sabe cómo hubiera terminado la contienda? Su alma de peleador lo llevaba a hacer eso. Él le peleaba así y lógicamente que perdió en su ley. Muy bien, ahí.